Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren ustedes, este gesto, con una sonrisa, eso sí, dicen algunos expertos ya que ha podido dar lugar a la quinta ola de contagios de COVID-19. En Almería lo estamos notando, se está notando en toda España, pero eso sí, una sonrisa, amplia sonrisa, porque como diría en el mes de julio del año pasado, ya hace un año, el presidente del gobierno decía que habíamos doblegado la curva, habíamos vencido al virus y hay que salir a la calle a disfrutar. Estamos condenados con este gobierno a un ciclo y a un bucle permanente. ¿Y ahora quién paga todo esto, toda esta avería? Si entramos de verdad, como ya avizoran, insisto, algunos técnicos en la materia, que podemos estar ya en los albores de la quinta ola. Bueno, pues ahí tienen ustedes, hace semana y media aproximadamente, no llega a dos semanas, que la ministra de Sanidad, Darias, se dirigía al pueblo español con una amplia sonrisa. Vamos a recordarlo. Hemos aprobado el Real Decreto por el cual dejan de ser obligatorias las mascarillas en ciertos espacios al exterior. Se trata de una decisión tremendamente importante que quiero compartir con todos ustedes y con la ciudadanía de este país, porque dejar de ser obligatorio las mascarillas en ciertos espacios es una medida importante, como acabo de decir, pero especialmente va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa. Todo empezó, recordarán, hace aproximadamente un año, a través del Real Decreto Ley 21/20 de julio, en donde se estableció el uso obligatorio de las mascarillas en las personas a partir de los 6 años, tanto en espacios interiores como en espacios exteriores, al aire libre. Este Real Decreto Ley se tramitó en las Cortes Generales como proyecto de ley y dio lugar a la Ley 2/21, que conocida coloquialmente como la Ley de Nueva Normalidad. Sin duda alguna, una de las medidas no farmacológicas que más hemos vinculado a la pandemia, que es todo un símbolo, es el uso de las mascarillas y el que ha tenido un mayor impacto también en nuestras vidas, ¿no? Permitiendo, primero, protegernos del virus, proteger a los demás y también permitir un cierto grado de interacción social a través de las mismas, ¿no? En estos momentos, la evolución de la pandemia, todos los indicadores que nos dicen en la situación en la que nos encontramos, no solamente la incidencia acumulada tanto a 14,7 días por 100.000 habitantes, sino especialmente aquellos indicadores más sensibles, por cuanto que significan una presión asistencial, están evolucionando de manera favorable. Especialmente la ocupación de camas hospitalarias, que está en un torno a un 2%, o el de camas UCI, uno de los indicadores sin duda alguna más sensibles de esa presión hospitalaria, que se sitúa con carácter general de media en torno al 7%. Y también la positividad, pero sobre todo, entenderán que también la importante campaña de vacunación que estamos llevando a cabo con cifras ciertamente importantes. Ese es el dato. Ha subido la incidencia, han subido los contagios y han subido también las botellonas, han subido o han decrecido las distancias de seguridad porque ya no se respetan. Gran parte de la población se quita por indicación del gobierno la mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía queda muchísima gente por vacunar. Y todavía, evidentemente, hay muchas cosas que respetar para, de una vez por todas, liquidar esta pandemia. Pero hagámoslo con una sonrisa, por indicación del gobierno. Porque cuando el gobierno sonríe, todo nos va bien. Se han solucionado todos los problemas, todas las crisis socioeconómicas, laborales. Ahora estamos entregados a la obsesión sexual de género y de artículo. Vamos a divertirnos un poco con eso. Vamos a entregarnos a la engañifa. Y mientras tanto, con una sonrisa. Saludamos ya a nuestros contertulios, Antonio Jesús Hidalgo. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Antonio Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, escuchándote y sorprendido de lo que dices, que es verdad. Es verdad que el 25 de junio se publicó en el BOE la orden ministerial del Ministerio de Sanidad para relajar la prohibición de llevar mascarilla en la vía pública, con efectividad a partir del día 26, la sensación social que tenemos los que salimos a la calle, yo creo que generalizada, es que la gente está haciendo afortunadamente poco caso de eso. Es decir, yo veo mucha gente con mascarilla y lo celebro.
Pero sí es verdad que había una serie de decisiones ahí, probablemente, como tú bien indicabas, vinculadas para olvidarnos de otras cuestiones políticas, esa alegría que no procedía, para olvidarnos del indulto, de la economía, de la inmigración y demás, que ligar, dejar de tener la restricción a la movilidad, abrir el ocio nocturno y limitar o eximir del uso de mascarilla, pues probablemente sea una mezcla explosiva que nos va a pasar factura. Bien decías que afortunadamente hay mucha gente sensata que no cree al gobierno, lo cual es doble sensatez, porque es una sensatez por parte de la protección de la persona llevar mascarilla y no contaminar al resto y no creer al gobierno. Un gobierno que miente, evidentemente, no requiere creerlo, porque, y mucho menos para temas tan sensibles como el de la salud personal y la salud pública. Así que sigan, bueno, pues un gobierno desacreditado no merece otra cosa que no creerle. Sigan no creyendo al gobierno y haciendo buen uso de la mascarilla. Porque no hace ni 2 semanas, miren ustedes a dónde nos condujo el gobierno y cómo van subiendo las cifras. Juan Fernández Cabeza, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues, como siempre digo, mejor que en brazo. Mejor que en brazo. Porque eso es señal de que uno está bien cuando en la vida el personal... El veranillo bien, ¿no? En la vida personal te va bien, te dedicas a lo profesional, a lo que más te gusta. Hombre, yo siempre lo digo, ayudar a las personas desde la perspectiva sindical, yo estoy encantado, pues se está bien. Respecto de lo que decía, bueno, pues la verdad es que lo lamentable de todo esto es que hemos caído otra vez en el mismo rol. En el 2020 ocurrió prácticamente lo mismo, ya se había vencido la pandemia, ya se había derrotado, ya está. Y esa sensación tuvo las consecuencias que tuvo. Ahora, poco menos que se ha hecho igual. Yo creo que, por más que nos hemos esforzado, desde aquí muchas veces se ha pedido y hemos seguido apelando a la prudencia ciudadana, que en general lo han sido, ¿eh? En general, la gente, como decía Antonio Jesús, la gente sigue llevando mascarilla, incluso por la calle, a pesar de no estar obligando, no ser uso obligatorio y tal, ¿no? Pero esta sensación, que sobre todo a la juventud, y no toda la juventud, tampoco vamos a estigmatizar a los jóvenes, pero que esa sensación de y las ganas que da de marcha y de jorgorio de tantos años confinados, pues son la mezcla perfecta para que ocurra lo que está ocurriendo. Yo creo que hubiese sido más sensato pedir, bueno, pues eso, moderación, abrir incluso más paulatinamente los datos económicos. Yo siempre lo he dicho, yo creo que, además con los datos del paro que se han dado este mes, yo creo que confirma eso, el efecto rebote que va a tener en nuestra economía puede ser positivo, pero claro, no lo podemos cargar todo con esta manera de proceder, ¿no? Si se hubiese hecho más paulatinamente, con más prudencia, apelando a la prudencia de la gente, a la sensatez, no abriendo la mano, no diciendo, vaya, ya quitaron la mascarilla, ya la sonrisa. Yo creo que ese tipo de eslóganes que están muy bien, que caen muy bien, pero yo creo que dan una falsa sensación de seguridad. Y yo tengo que decirlo, yo tengo, por la edad, tengo las 2 dosis puestas, pero yo no me siento seguro para nada, ¿no? Y yo creo que ese es el sentir general de la gente, pero cuando se juntan esta mezcla de cosas, pues nos lanzamos todos y la pregunta es, ¿qué criterio se sigue para actuar de esta manera? Porque yo muchas veces me pregunto, ¿hay alguien ahí arriba? ¿Hay alguien en el gobierno? Sí. ¿Hay algún comité de expertos que realmente haya determinado cuál es el momento adecuado y óptimo para decir hay que quitarse ya o quítense la mascarilla si creen oportuno y conveniente y tal, y no sé, una claro, invitación es que esa invitación, ¿quién la da? Si después escuchamos a los médicos decir que no, que hay que mantener la distancia, la mascarilla, etcétera, y todas las medidas de protección. Es que esa es la diferencia entre el triunfalismo que habla de vosotros y la coherencia. Tal como indicaba Juan, pues había mucha necesidad de ocio, de diversión, porque es verdad que la ciudadanía en general ha dado un mensaje y ha trasladado una actuación brillante, con carácter general. Pero claro, ahora esa, digamos, esa obsesión del gobierno de vender ese triunfalismo, pues lo que hablábamos antes, esa mezcla explosiva, ese cóctel de ocio nocturno, de juventud, y además un requisito secundario, que tampoco era necesario, es decir, no afecta a la economía o no afecta a la subsistencia de ciertos sectores económicos como el ocio nocturno, en que tú
conserven la mascarilla. Es más simbólico eso. Quítatela, ya estamos libres. Lo de antes hemos vencido, ¿no? Un poco eso. Claro, efectivamente. Es lo que hablábamos antes, es decir, trasladar esa sensación de triunfalismo, ese olvidarnos de la otra gestión nefasta, de la otra versión de este gobierno, con los indultos, con la economía, con la inmigración. Decir, no, señores, ya vamos a salir a la calle, sonreír. Y eso nos hace olvidarnos de la verdadera situación. Y eso nos hace caer probablemente, tal como tú indicabas. Probablemente ese rebote se vea muy afectado, muy tocado, porque ya estamos viendo comunidades autónomas que están afrontando medidas de control de horarios de nuevo, de restricciones, y bueno, todos sabemos que digamos los datos reales vienen a posteriori, probablemente entre 10 y 15 días de que se empiece a detectar el brote. Esperemos que no equivoquemos nosotros. Hay comunidades que ya están pensando en el confinamiento, es que, claro. Es que estamos hablando de... Es serio, ¿eh? O sea, es claro. Que... Bueno. Y porque está afectando al sector, digamos, menos vulnerable, que es la juventud, pero también el que no está vacunado. Esta mañana la propia Junta de Andalucía reconocía que estamos a 800.000 personas en cuanto al proceso de vacunación previsto. Y supuestamente hay un cierto retraso, también es igual el afán por vender la moto antes de tener ni tan siquiera las ruedas, ¿no? La suerte, por así llamarlo, de esta ola, o de esta, yo creo que se puede considerar de ola ya, aunque las consecuencias quizás no sean tan negativas. Para mí, con que haya una muerte como consecuencia de esto, es suficiente, ¿no? Pero es verdad que está afectando, las estadísticas que están dando, entre los 25 y 40 años, 25 y 35 años, el mayor porcentaje de ingresos afectado en hospitales. Hay un número importante menor de ingresos UCI, de ingresos hospitalarios, pero sí es verdad que la atención primaria se está colapsando. Ahora mismo hay mucho en urgencias, muchos muestreos, se habían retirado muchos rastreadores ya, coincide con las vacaciones, con muchas vacaciones del personal sanitario, que además no está siendo sustituido en toda su totalidad, está sustituido en torno al 40% nada más, con lo cual pues sigue habiendo un déficit importante ahí, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones es lo que al final conlleva que si no tomamos medidas con la agilidad que se debiera, pues se desencadene algo más. Y luego hay otras variantes que pueden empezar, que es el temor que yo tengo, ¿no? O que subyace un poco en la sociedad, y es que alguna variante se salte la vacuna muy, muy a la ligera, ¿no? Que es una posibilidad que está latente ahí también. Con todo eso, es donde habría necesariamente que apelar a un gobierno y a un ministro, a un ministerio responsable, y dejarse de actuar a modo de pedir el aplauso o a modo de propaganda, a modo de campaña para coger el voto. Si aquí me daría, yo sería razonable pedir un presidente que me da igual, que no quiero que me, la próxima, a lo mejor ni me presento, pero ahora vaya a hacer esto, esto y esto, porque lo que queremos es alguien que nos gobierne, queremos alguien que nos dirija. Mario Draghi, como yo no sé si tan Mario Draghi o menos, pero es verdad que a los políticos los elegimos para que nos represente y para que nos gobierne, no para que estén continuamente sujetos pero al sillón. Pero tal y como indicaba tanto Felipe, es decir, ya no solamente hay diferencia entre decisión política y decisión científica o técnica. En este caso estamos ante una pandemia y probablemente la decisión es científica, probablemente no, la ciencia tiene que primar sobre la política. Entonces, pero claro, si partimos de inicio, pero que están mintiendo... Es que lo estamos viendo en versiones contradictorias, pero continuamente. Bueno, si se quieren, es que esa es la clave de esto. Si se quieren saltar a los jueces, ¿no se van a saltar a los científicos? Pues claro. ¿Qué pinta un médico dándome a mí instrucciones que yo estoy por encima de la justicia y que estoy por encima de todo? Claro. Si aquí no hay nadie, no hay nadie por encima. El día que anuncia lo de la mascarilla y lo de la sonrisa, ¿no? Bueno, del día, más o menos, después. A partir de ahí yo no he visto ningún científico de los serios que sale y veo y oigo y leo muchos canales y de toda ideología. Y nadie dice que sí, que esto ya está superado. Nadie lo dice. Claro. Entonces, señores, ¿por qué el ministro me lo dice? No, y te lo dice el ministro. ¿Quién sabe de esto? Quien querría decirlo es el presidente del gobierno, pero bueno, como ya, perdón, la cagó. Porque es así como hay que decir las cosas. En el mes de julio pasado, le dice, otra vez no voy. Voy a dejar a la ministra que por lo menos, pues mira, se disipe eso un poco es lo verdaderamente el fracaso. O sea, que estamos viendo a todas luces que nos están engañando. O sea, el mensaje político, el mensaje técnico es contradictorio. Yo siempre lo he dicho desde la administración. Cuando un político se mete a técnico,
con perdón, la hemos cagado. Salvo en algunos casos que eran realmente pintorescos, porque es que, claro, y además notablemente eficaces. Porque, claro, tú puedes hacer un diseño, puedes hacer unos planos, puedes hacer incluso un estudio muy sesudo. Pero yo recuerdo que cuando se estaba instalando un acerao, era por las Almadrabillas, por el Parque de las Almadrabillas. Entonces estaba de concejal de Servicios Urbanos Antonio Torres Tripiana, el amigo TT. Y entonces, pues claro, visitaba mucho la obra y la supervisaba. La verdad es que se interesaba mucho. Y entonces, pues visitando la obra, tenían que colocar unos bordillos para comenzar a cerrar y tal. Y entonces, pues estaban ya preparando un surco ahí en la calzada para poner una losa blanca que iba y después el bordillo. Y entonces le preguntó el maestro de obra o quien fuera: concejal, TT, ¿a qué altura ponemos el bordillo? Dice, porque no tenemos instrucciones. Y entonces TT levanta el pie, mira el bordillo y dice: a esta altura, aquí, así. Oye, y quedaba la altura idónea, porque el paso que iba a quedar. Exactamente. O sea que, por eso digo que a veces son que los políticos, ¿no? No necesariamente han de ser técnicos. Yo, para tener. Salvo ese caso, poco político medio a técnico, he visto que haya dado resultado. Bueno, en fin. Bueno, cambiando de tema, por decir algo de cambiar de tema, porque esto me parece a mí que no se cambia el tema. El Partido Popular, ha pedido la dimisión del presidente del gobierno porque incumple sus compromisos con Almería. Bueno, en fin, en un comunicado decía que pide la dimisión, nada más y nada menos que del presidente del gobierno. Bueno, en fin, ya verán ustedes el efecto que le ha producido esto a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar las declaraciones que hacían frente a la vieja estación de ferrocarril ya rehabilitada y sin destino, porque no sabemos qué destino va a tener. No sabemos qué uso y disfrute para todos los almerienses va a tener la rehabilitación. Vamos a ver si damos lugar a que entren otra vez las palomas, lo dejan todo perdido, otra vez se degrada y nos va a costar otra vez rehabilitarlo entre que decidimos y no decidimos. Pero el caso es que todavía el Gobierno de España no ha entregado al Ayuntamiento para usar esto por todos los ciudadanos de Almería, esta estación, y qué finalidad se le va a otorgar a la vieja estación de ferrocarril. Pues antes de que sepamos todo eso, y delante de la vieja estación de ferrocarril, Juan José Matarí, diputado del Partido Popular en el Congreso, pues hablaba ante todos los almerienses de este asunto. Yo creo que se puede resumir muy fácilmente en estos tres años lo que ha significado la gestión del Ministerio de Transportes, que es retrasos, que es, como decía antes, oscurantismo y falta de información, y por tanto escasa certidumbre para la provincia de Almería con lo importante que eso es. Hemos presentado también preguntas para que nos digan tramo a tramo la situación de cada uno de los contratos firmados de proyectos. Bueno, esto se refiere al AVE, la llegada del AVE, que ya sabemos que efectivamente no se van a cumplir los objetivos que enunciaba el gobierno a bombo y platillo, pero efectivamente no se está trabajando. No se está trabajando en los tramos que dicen que se está trabajando, y no hay nada mejor que ir a comprobarlo y ver si efectivamente se está trabajando. No se está trabajando. No hay nadie, no hay maquinaria, no hay obreros, y por lo tanto es mentira lo que dice el gobierno, una vez más, tampoco es novedad, que sea una mentira lo que dice el Gobierno de España a través de Adif o de los organismos que sean oportunos y pertinentes. Y decía también José Matarí que, bueno, pues los presupuestos y las infraestructuras no contemplan ni auguran que vayamos a tener el tren de alta velocidad en los días previstos. Hemos conocido informes de la Cámara de Comercio que está estudiando sobre el terreno cómo marchan esos proyectos, de los propios medios de comunicación este fin de semana, que han analizado también esos tramos, y hoy podemos decir que con toda seguridad va a ser imposible. Ya lo dijimos hace ocho meses, pero hoy podemos certificar que va a ser imposible realizar esa inversión. En cualquier caso, como estamos a 30 de junio, a mitad de año, hemos presentado una batería de preguntas al Gobierno para que tramo a tramo nos diga exactamente cuál es la inversión. Y también hablaba sobre este asunto Miguel Ángel Castellón, igualmente diputado por la provincia de Almería del Partido Popular. Hace
unos meses cuando aprobaron los presupuestos generales del Estado, esos presupuestos generales del Estado que iban a ser la panacea, que iban a solucionar todos los problemas de la provincia de Almería, y que nueve meses después vemos cómo no se ha movido ni una sola cifra en la ejecución del gasto de esos presupuestos. Otra de la gran batería de mentiras de las que ya nos tiene acostumbrados el presidente del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez. Un señor que se ha ocupado estos nueve meses solo y exclusivamente de desmantelar el sistema institucional y de consenso surgido en el 78 como el Pacto por la Democracia, con la única, con el único objetivo de permanecer en la Moncloa al precio que sea. Bueno, como decía, no es cambiar de tema, es seguir con el mismo run-run, es dar vueltas al mismo asunto, que no llega el AVE, que no se están haciendo las obras, que el gobierno incumple, en fin, que no hay novedad, y que se va a retrasar la llegada del AVE a la provincia de Almería. ¿Qué tiene que comentar esto? Yo creo que se comenta por sí solo. Es algo que tenemos que hacernos ver, ¿eh? Porque ya, tal y como vimos en el pleno del viernes 2 de julio, la situación de desfase en infraestructura de Almería, sobre todo en materia ferroviaria, esto es endémico, viene ya hace mucho tiempo. Claro. Con independencia de los distintos gobiernos que han pasado por la Moncloa. Es verdad que probablemente ahora se esté poniendo más de manifiesto, porque el PSOE es más de prometer y luego dejar quedarse en evidencia. Pues la última promesa que hizo Ábalos en cuanto a los plazos, en cuanto al dinero, a los 600.000 euros y demás, y tal y como se ha puesto de manifiesto, pues el AVE está parado, el destino de la estación todavía no se sabe ni se puede decidir porque no se ha decidido en cuanto a la titularidad, que es de Adif. Hay otros partidos que se están moviendo en democracia participativa, consultas populares, tal y cual, cuando todavía no sabemos lo que podemos hacer porque no tenemos la titularidad de ese inmueble. Y pues, está clarísimo que bueno, pues que Almería sigue a la cola en materia de infraestructura, que los distintos gobiernos no atienden y que algo que todos los políticos deberemos hacernos mirar, a ver qué es lo que pasa con Almería, qué es lo que hacemos. Juan. Respecto al destino, igual, yo la verdad es que tenemos la estación, a mí me encanta, es preciosa, y ahora rehabilitada, tiene una vista, una pena que se deje otra vez deteriorar, porque esto a la vuelta de un año sin uso vamos a estar como estaba anteriormente, ¿no? Sería una pena y un mal gasto de dinero público, además. Y respecto a la infraestructura, pues como decía Antonio, es un mal endémico que se alimenta y retroalimenta de la controversia política, simplemente. O sea, cuando yo gobierno, critico a los al sentido contrario, y cuando gobiernan los otros, ya. Quiero decir, lo que hacen ahora mismo los diputados del PP me parece magnífico, es su labor, pero igualmente me gustaría, igual que cuando antes lo hacían los diputados del Partido Socialista cuando gobernaba el PP, igual. Pero yo quisiera ver ahora a los diputados del Partido Socialista exigirle en la misma proporción a su gobierno. Claro. Igual que yo me gustaría a estos políticos del PP exigirles cuando estuviera su gobierno. O sea, no sé, es que esta es el eterno dilema en esta provincia. Bueno, yo creo que sí, esta y en si el resto. Y ya si ponen un contador de días que van pasando. Sí, bueno, pasando, eso ya es la sí, repera, eso, ¿no? Que luego lo quitamos cuando. Pero eso hay que tener muy poca vergüenza para ponerlo cuando tienes tu señorito gobernando y después cuando llega otro. Esa es la cuestión. Yo creo que un político se debe al ciudadano, se debe a la gestión del pueblo. Y debería de importarle poco el signo político. Habrá que seguir consignas, habrá que seguir líneas argumentales de la organización con la que estás. Eso nos pasa a todos. Sí. A nosotros pasa igual. Yo ahí dice sí, que hacemos cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, pero al final hay un peso específico de transparencia, de honradez, de profesionalidad en el ejercicio de nuestras funciones. Y eso es lo que hay que pedirle al político. Nosotros, desde CESIF, por ejemplo, no cuestionamos nunca si tenemos que ayudar a este porque viene de una administración o viene de otra. A esta persona le ayudamos más porque creemos que es de un partido, crees que es de otro, o porque si es laboral o es funcionario. Hay cuestiones objetivas, Juan, y sangrantes. Es que eso no podemos. Somos la única ciudad, si no estoy equivocado, que Renfe no ha recuperado todos los servicios ferroviarios que tenía previo a la pandemia, al confinamiento. En el resto se han recuperado en su integridad, y Almería somos la única que no se ha recuperado íntegramente todo. Si no me equivoco, creo que tenemos un solo servicio de tren con Madrid. Claro, esto es la pesquería que se muerde la cola. Es decir, probablemente yo hago un estudio en cuanto al, digamos, a la oferta, a la necesidad. Ahora mismo no es usuario. Ni es viable, claro, ni es necesario, pero es que ni tampoco urgente. Tampoco el usuario piensa porque en el tren. Porque llevamos 20 años sin el tren. Claro, efectivamente. Pero efectivamente. Es que ni uno piensa en el tren como digamos, alternativa, como medio de transporte, porque no es viable la oferta que tiene de trenes, y el tren tampoco, o Renfe tampoco verá
Almería como atractivo para doblar esa oferta de tren, porque no hay demanda. Seguro que no, ya claro, digo yo que no. Si que ahora mismo no hay pasajeros, no hay claro. Posibilidad. Ahora, tú tienes que generar esa posibilidad, claro, esa en mayor o menor medida. A lo mejor no tenemos que tener el AVE aquí con 15 vías. No, vale. Ya. A lo mejor ni con doble una, pero empecemos con algo, dotando de infraestructura, porque sí son necesarias. Lo que sí está claro, que la dotación de infraestructura para la provincia de Almería son muy necesarias. Claro. Entonces, vamos a creérnoslo de una vez y que nuestros políticos se pongan, y digo políticos en general, aquí sí, se pongan las pilas en ese sentido. Bueno, hemos visto unas magníficas imágenes en la perspectiva de toda la fachada de la estación de ferrocarril. Insisto, es preciosa. Ya rehabilitada. Me encanta. Sí, 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 me ha gustado lo que has dicho. No sé si, Edu, a ver si nos puedes poner, repetir esas imágenes de... ahí las tenemos. Es que, ha quedado espléndida. La fachada y el interior, pues el no colorido, lo sabemos. Porque... El colorido cuando pasas por ahí, sí, 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 queda... Sí. Es... ¿Tú dirías que esto es, pues no sé, un ejemplo de la belleza arquitectónica, de la arquitectura de su tiempo? Yo es que no soy... pero te gusta. Me encanta. Te gusta. Yo sé, me pasa como con el buen vino. Os voy a pedir, o mal vino. Cuando lo pruebo digo me gusta o no. Aquí os voy a pedir un ejercicio. Yo, para mí, vamos a puntuar cinco. Cinco edificios de Almería, capital. Yo pondría en el número uno la estación de ferrocarril, el máximo. O sea, vamos del 1 al 5, pues el primero sería el mejor. En el cuanto mejor a para mí, la en estación cuanto de a belleza, sí. Venga. Luego habrá otros valores que poner en marcha, la catedral o para ti. Para mí también. En cuanto a belleza, vistosidad, yo creo que sí. Yo creo que en cuanto a importancia generalizar la Alcazaba. Es verdad que la estación. Y la catedral, si nos ponemos en cuanto a. Pero la estación es un edificio, como tú indicabas, precioso, magnífico. Si no me equivoco, es de la época de la Torre Eiffel, incluso construido en los materiales, creo recordar. O estoy equivocado. Era el estilo de remache en caliente. Claro, pero es una pena, tal como indicabais vosotros, que tengamos ese edificio y que no se aproveche. Es que es penoso, es lamentable. Es que eso siempre es la máxima de Almería. Eso sería una imagen de Almería maravillosa. En el número 2, ¿qué edificio pondríais? Yo hubiera puesto la Alcazaba 1, número 2 probablemente la estación del tren, número 3 la catedral. No, tú has puesto en el número 1 la Alcazaba. La Alcazaba. Vale, en el número 2 la estación del tren, la vieja estación. Tú, Juan, en el número 2. Yo la Alcazaba, así como en el número 1, pero es que en cuanto a belleza, es que no son comparables para mí. Como no soy un entendido, si fuera historiador, arqueólogo y cosas, pues a lo mejor me fijaría más en los detalles puros y tal, ¿no? En cuanto a belleza, a mí me encanta mucho la estación. Y la Alcazaba es que es nuestra seña de identidad. Por ejemplo, ¿no? En el número 3, pues no sé, yo pondría, la Alcazaba, porque tampoco es que sea la Alcazaba ningún monumento en su género. Con una belleza, digamos, extraordinaria. Claro. Yo si abrimos el abanico de monumentos, que no solamente se refiere, digamos, a infraestructura, yo número 3 pondría el puerto. ¿El puerto? Yo creo que el puerto, en general, o sea, Almería sin el puerto no sería lo que es. Pues fíjate. Sí. Bueno, hombre, es un batiburrillo. El puerto es un batiburrillo, es una chapuza de puerto. Claro, pero es porque está mal gestionado. Claro, pero es porque históricamente está mal gestionado. No, acaba de sorprenderme. Estábamos hablando, a la señal de que no está preparada esto. Acaba de sorprenderme por el puerto, pero es que el puerto. Tanto que me sorprende que en otra época a lo mejor hubiésemos puesto entre los primeros lugares el puerto. Es que ahora ahora está. Claro. El puerto está olvidado por la ciudadanía. No está olvidado. Nos acordamos todos los días del puerto y la madre que lo parió. Pero porque no está integrado la ciudad. No está integrado siempre. Pero entonces, el puerto, bueno, es un elemento que está ahí. No. Es que yo no sé ni cómo está. El puerto es un elemento disturbante, distorsionador, molesto, insalubre, etcétera. Yo he paseado y un batiburrillo de actividades que al final todos están incómodos. Porque está incómoda la Guardia Civil, están incómodos Salvamento Marítimo, aduanas, todos están incómodos. Y no digamos nada también de lo que tienen ahí armado con esa medio cárcel, o como se le pueda llamar, del CETI o como se llame eso. Eso es lo que ha matado la infraestructura del puerto. Puede ser una zona magnífica, integrada a la ciudad, luego, como siempre hablamos. Y luego de ocio, tienes la estación marítima con la valla, luego tienes el granel a la intemperie.
Y todo eso lo vamos a solucionar poniendo una pantalla de atrapapolvo. Ya, ¿vamos a solucionar el problema de los mosquitos? ¿Cómo? Poniendo una mosquitera. Claro, pues ya, claro. Solución magnífica. Ingeniero magnífico. Bueno, pero mira, ahora vamos a decir, ahora busco, digamos, lo tengo aquí anotado, edificios que supongan un excelso, ya estamos hablando de matrícula de honor, matrícula de honor, edificios que supongan un excelso ejemplo de arquitectura tradicional. Decidme uno, solamente capacidad para uno. Yo no me atrevo, es que yo... El no, más excelso, el excelso ya es el culmen, es lo máximo. ¿Sabes? Es la belleza supina. Estamos hablando de una maravilla. Pero quitando lo que la novena maravilla del mundo. Quitando lo que hemos mencionado ya. Quitando lo que aquí, hemos mencionado, claro. En Almería. En Almería capital. Un edificio. Sí. Que suponga. Para insisto, mí, para mí otro, hay un excelso ejemplo de arquitectura tradicional. Yo, un edificio no se me ocurre. Hombre, a ver, el edificio de las mariposas. También para mí es un edificio bonito. Bonito. Sí, sí. Yo lo hubiera puesto ya en el número 5. Casi, sí. Sí, no, en el 4. Pensaba que iba a ir. En el 4 hubiera puesto el edificio de alcaldía y el edificio de las mariposas. En el 5. Fíjate, yo el edificio de alcaldía no lo veo. A mí me gusta. No lo veo tan. La plaza en sí, la plaza. Ese entorno y el edificio en sí, la restauración que se ha hecho está muy. Insisto, es cuestión de gusto. Pero vale, ahí, por ejemplo, el edificio de las mariposas me encanta también, me gusta mucho. Pero ahora el culmen. La matrícula de honor. Me va a sorprender, seguro. ¿Matrícula o no? Creo que tú lo preguntas porque plantea alguno, porque es que no sé, yo ya tenéis, no tenéis ninguna opción de la matrícula de honor. Ya hemos mencionado la carrera, hemos mencionado Alcazaba, hemos mencionado la estación. Al decir edificio, pues yo me iba también, yo estaba pensando también en los refugios, que es otro refugio, emblema nuestro. No, por eso no es. No, ya, por eso, pues, al decir edificio, digo, pues de ahí me salgo. Claro. O sea, vamos a ver. Que no. Queda el kiosco de Amalia y poco más. Bueno, pues hay alguien que tiene una opción y la califica como edificio exceso, que supone un excelso ejemplo de arquitectura tradicional. A ver, venga, que ya me tiene. Pues no, lo vamos a decir después de la publicidad. Hachenla más. Vamos a hacer un paréntesis, no se lo pierdan, porque desde luego esto es de aurora boreal. Así terminamos pronto. Enseguida volvemos, hasta ahora.